Saludo a todos los espectadores. Mi nombre es Eduardo Larrañaga y soy profesor del Observatorio Astronómico Nacional. Hoy vengo a hablarles acerca del de poder de la acreción en la astrofísica. Como todos ustedes bien saben, la gravedad es la fuerza que mantiene unido al universo y siempre se ha dicho que la gravedad es la fuerza más débil de las que existen. Sin embargo, en el proceso de acreción, la fuerza de gravedad puede tener Consecuencias impresionantes. En realidad, el proceso de acreción, como vamos a describir a continuación, es uno de los más eficientes energéticamente hablando en todo el universo. Lo primero que nos toca eh, definir es lo que es acreción. Se define como acreción simplemente a la caída de material debido a esa fuerza de gravedad. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos una representación de material cayendo hacia lo que parece ser un agujero negro. Lo que suele suceder cuando cae el material es que la energía potencial que este material tiene se puede convertir en otras formas de energía, como por ejemplo radiación electromagnética. Cuando el material va cayendo, eh, puede que por efectos como la fricción con el mismo material se vaya calentando, y debido a este calentamiento, comienza a emitir radiación electromagnética que eh, tiene frecuencias que dependen de los procesos mismos y las características del sistema físico. La consecuencia neta es, de cualquier forma, que se emite radiación que puede ir desde las ondas de radio, pasando por el visible, e incluso hasta los rangos de los rayos X y los rayos gamma. Ahora bien, hay diferentes tipos de acreción. Vamos a empezar a verlos eh, uno por uno. El primero de ellos, el más sencillo, es cuando tenemos un, una cantidad de material alrededor de un objeto que produce un campo gravitacional a su alrededor y debido a ese campo gravitacional, pues el material comienza a caer desde todas direcciones y en forma radial hacia el objeto central. Eso se conoce como la acreción esférica, porque pues va cayendo en todas direcciones en forma radial. Este tipo de proceso es el más simple que uno podría imaginarse, simplemente partículas cayendo debido a la acción de la gravedad. Ahora bien, lo que suele suceder en la naturaleza, en los temas físicos reales, es que este material no cae completamente de forma radial, bien sea porque inicialmente tienen esas partículas algún movimiento o de repente porque el objeto central se encuentra rotando sobre sí mismo como suele ocurrir en la mayoría de los objetos astrofísicos, como estrellas o planetas. En este escenario aparecen varias fuerzas interesantes para las partículas que caen. Primero está la fuerza de gravedad, que es la que hace que las partículas vayan hacia el objeto central. Segundo, estará la presión, la presión generada por las capas internas de este material en caída. Esa presión pues, va dirigida hacia afuera. E intenta oponerse a la caída de las capas externas. Y por último, si se adquiere en momento angular, pues va a haber una fuerza centrífuga debido a ese movimiento de rotación. El efecto neto de todas esas tres fuerzas es que eh, la estructura de material que está acretando va entonces a empezar a aplanarse. Y se aplana más y más. Hasta que de repente va a formar lo que se conoce como un disco de acreción. Esa es una característica usual en esas estructuras de material cayendo hacia objetos centrales. Y es que debido al movimiento de rotación que se adquiere, entonces esa estructura tiende a aplanarse y a formar estructuras como este disco de acreción. Aunque en la realidad también se han observado otros tipos de estructuras. Eh, no tan planas, de repente con algún espesor o de repente, de repente de otras formas un poco diferentes, como vamos a ver a continuación. Bien, eh, en, en cualquier caso, lo más interesante es que el material que va cayendo lo hace usualmente en forma de eh, o siguiendo trayectorias más bien de espirales. Eh, esas espirales, pues, digamos, van hacia la, la región central y mientras eh, ese material va acercándose más y más al objeto eh, central, entonces eh, va calentándose y ese, eh, ese aumento de temperatura pues, va a producir eh, radiación electromagnética, como dijimos al comienzo. Ahora bien, la formación de estructuras como discos no es eh, digamos, um, única eh, en el caso de agujeros negros o de estrés neutrones, que es como casi siempre lo dicen, sino que en muchos sistemas físicos. En la naturaleza se presentan estructuras tipo disco. Y acá tenemos, pues precisamente, algunos de ellos que no necesariamente están relacionados con agujeros negros o con estrellas de neutrones. Miren, por ejemplo, esta tabla. En esta tabla tenemos algunos ejemplos de estructuras de acreción tipo disco. En la primera fila tenemos un ejemplo en el cual el objeto central es un planeta y tenemos el caso típico de los anillos planetarios. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, Saturno sabemos, tiene unos anillos que están formados por partículas bien pequeñas y que están pues en realidad, eh, en términos generales, acretando alrededor de ese planeta. Tenemos también los ejemplos de protoestrellas en donde se puede formar un disco protoplanetario que tal vez luego de algún tiempo dé lugar a un sistema planetario alrededor de una de esas estrellas. Podríamos tener el caso en el cual una enana blanca o una estrella de neutrones tienen a su alrededor discos eh, de material. Eh, en estos casos se pueden presentar eh, procesos como el de nova, cuando el material que está alrededor de una enana blanca cae hacia el objeto central y choca con su superficie liberando energía. O en el caso de estrellas de neutrones también tenemos eh, procesos semejantes. Ahora, las tres últimas de esas filas pues, son los procesos más energéticos en el cual tenemos un objeto central mucho más masivo, que puede ser, por ejemplo, un agujero negro de masas estelares o un agujero negro de masas muy, muy grandes, los que se denominan supermasivos. En cualquiera de los dos casos, tenemos entonces discos de acreción que pueden emitir fuertemente, por ejemplo, en rayos X, eh, en rayos gamma, como este que está aquí o en ondas de radio como es típico en los AGNs. Bien, ahora podemos ver algunos de esos ejemplos con un poco más de detalle. Comencemos por ejemplo con el caso de los anillos de Saturno. Como muchos de ustedes saben, Saturno es uno de los planetas de nuestro sistema solar, es uno de los que llamamos gigantes, tiene un radio de algo así como 58.000 kilómetros y una masa de alrededor de 10 a la 26 kilogramos es decir, que es una masa un poco mayor que la de la Tierra, pero bastante menor que la del Sol. Este planeta está formado en gran parte eh, por atmósfera, por gases. Eh, la composición pues, se, se estima que es un 96% de hidrógeno y un 3% de helio. Y tal vez el aspecto más interesante es Saturno. Es que presenta estos anillos planetarios que al parecer están compuestos básicamente de hielo. En esa fotografía que está aquí es una fotografía impresionante tomada por la sonda Cassini del año 2004. Y creo que es bien interesante porque se puede observar muy, muy bonito eh, eh, esa estructura en forma de anillos. Eh, y creo que se ve claramente que no es un anillo uh, sólido, sino que está compuesto por muchos eh, círculos concéntricos. Para darnos una idea del tamaño enorme de Saturno y sus anillos, acá tenemos una comparación a escala con la Tierra. Creo que se ve claramente que Saturno y sus anillos son enormes comparados con nosotros. Acá tenemos otra fotografía bien bonita, eh, también tomada por Cassini. Y podemos ver de nuevo la estructura de los anillos. Se ve claramente que hay eh, regiones en las cuales tenemos eh, mucho material y regiones en las cuales tenemos eh, gaps o vacíos en esa estructura. Esta fotografía también es interesante porque se puede ver el patrón en forma de hexágono en el polo norte de Saturno. Este patrón... Eh, es un poco más grande que dos tierras juntas, y pues al parecer eh, se debe a una onda estacionaria eh, que se encuentra en esa atmósfera de Saturno. Bien, acá tenemos otra fotografía interesantísima, en donde vemos los anillos de Saturno desde diferentes puntos de observación, de diferentes ángulos de inclinación vemos que los anillos son en realidad extremadamente delgados y de nuevo se pueden observar los gaps que hay eh, en ellos los anillos de Saturno pues están compuestos como les dije en su momento básicamente de hielo y si uno observa en diferentes frecuencias pues, puede uh, ver diferentes características de ellos Acá tenemos una superposición de dos fotografías, una en luz visible, la otra en ondas de radio, y vemos que, pues, en efecto, se ven diferentes tipos de estructura en detalle eh, en una comparado con la otra. Claro, uno de estos gaps, pues, se ve claramente en las dos fotografías, pero, pues, podemos ver que eh, lo que en una de ellas aparece como algo, digamos, un poco denso, en la otra eh, se ve menos denso, y, pues, digamos, la estructura cambia. En diferentes puntos. Ahora eh, estos discos eh, alrededor de planetas, pues usualmente no tienen el poder para emitir radiación como uno esperaría en una estructura de acreción eh, alrededor de un objeto compacto. Pero de todas formas, lo que tenemos aquí es un ejemplo claro de material que está eh, continuamente cayendo hacia Saturno. Claro, no dice continuamente cayendo porque pues está dando vueltas ese material eh, en, en órbitas circulares alrededor de Saturno está básicamente cayendo para siempre. Bien, pasemos a otros ejemplos. Esos son los discos protoplanetarios. Eh, los discos protoplanetarios se forman alrededor de las protoestrellas o de las estrellas jóvenes. Y lo que se espera de estos discos protoplanetarios es que eh, con la evolución eh, a lo largo de millones de años, pues el material que los compone eh, mientras se mueve alrededor de la estrella joven, pues va a empezar a, a acumularse en algunos grumos que luego podrían dar lugar a la formación de planetas. Es decir, que estos discos protoplanetarios serían la explicación de la formación de sistemas planetarios como el que existe alrededor de nuestro Sol y que llamamos el sistema solar. Ahora, en este caso, aunque es un disco también, el material se está moviendo bastante lento, eh, está continuamente cayendo hacia la estrella joven de nuevo, pero debido a las características del sistema, pues no va a haber una emisión tampoco fuerte eh, en las ondas electromagnéticas. Sin embargo, se han observado algunos casos en los cuales eh, se ven cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en esta fotografía eh, del Hubble vemos... Cuatro estrellas jóvenes y sus discos protoplanetarios alrededor. Si ustedes observan con detalle, pues se, se puede ver cómo el disco de acreción, de todas formas, tiene algo de emisión que está aquí representada dentro de la curva eh, para cada uno de los ejemplos. Otro ejemplo interesantísimo de discos alrededor de estrellas jóvenes es el que se conoce como Formalhaut, y esta pues, corresponde a una estrella joven, tiene algo así como entre 100 y 200 millones de años, eh, no es tan grande, tiene algo así como 1.9 o 2 masas solares, pero lo interesante es que alrededor de la estrella joven se puede observar una estructura en forma de disco o más bien de anillo. Aquí en particular, en esa fotografía, no se puede distinguir el, la estructura alrededor, pero en esta otra, que está en ondas de radio, sí se ve claramente cómo alrededor de Forma Out se uh, encuentra algo de material eh, moviéndose a su alrededor y que emite radiación, sobre todo en las ondas de milímetros y submilímetros. En longitud de onda. Eh, esta fotografía en particular es tomada por los radiotelescopios de ALMA. Otra fotografía interesante del mismo sistema es esta, tomada por el telescopio espacial Hubble, en donde se ve que este disco protoplanetario alrededor de Forman Hout, eh, al parecer ya está empezando a, a agruparse o a acumularse para formar eh, protoplanetas si ustedes notan aquí un acercamiento de esta región en donde hay un objeto que al parecer es un eh, uno de estos eh, planetas en formación y que se está moviendo alrededor de la estrella joven Formalhaut Bueno, casi siempre que yo muestro esta imagen eh, hacen referencia a por qué se ve digamos, este centro tan oscuro como si eh, el material que está ahí pues llegase hasta este punto y a partir de ese borde tan digamos tan nítido desapareciese eh, no no sucede eso en realidad eh, lo que está sucediendo acá es que uh, acá hay un filtro que digamos se coloca para que oculte un poco bloquee un poco eh, la luz eh, de forma al haute porque es una estrella muy muy brillante entonces hay que colocarle aquí un o un bloqueo para que permita tomar lo que está a su alrededor entonces sí esta mancha negra aquí no es que no haya material sino que es precisamente el, el filtro que se le coloca otra situación en la cual aparecen estructuras de acreción y, y que suele aparecer mucho en la naturaleza es cuando tenemos sistemas binarios en realidad los sistemas estadísticos muestran que de lo que se observa en el cielo nocturno al parecer, más de la mitad de los puntitos luminosos no son estrellas únicas, sino que más bien son sistemas de más de una estrella. Pueden ser sistemas binarios o ternarios, o, bueno, agrupaciones más grandes de estrellas. Eh, pero digamos que uno dice que cuando hay sistemas binarios, pueden ocurrir cosas interesantes en cuanto a compartir la masa o que una uh, de las estrellas en el sistema binario done masa para que caiga hacia el otro miembro del sistema. En la naturaleza, pues, hay muchos sistemas binarios interesantes. Eh, con características bien diferentes entre ellos. Por ejemplo, no más hablando del periodo de movimiento de una estrella alrededor de la otra, eh, podemos encontrar variaciones tan grandes como, por ejemplo, el sistema binario 4U1820, que tiene un periodo tan pequeño como 660 segundos. Esto quiere decir que las dos estrellas dan vueltas una alrededor de la otra en tan solo 660 segundos, algo así como uh, un poquito más de... De 10 u 11 minutos. Y también podemos encontrar sistemas como, por ejemplo, el de Sirius A y Sirius B, en el cual el periodo de movimiento es enorme, de algo así como 50 años. ¿De qué depende esto? Pues de las características físicas propias de cada sistema, eh, de la distancia entre los miembros del par y de las masas involucradas. Cuando tenemos sistemas binarios, Pueden ocurrir algunos procesos interesantísimos en cuanto a lo que a se refiere. El primero de ellos corresponde a lo que se denomina viento estelar. Ese viento estelar ocurre debido a los procesos internos de la estrella misma. Eh, debido a esa presión que se genera en el interior de la estrella, pues el material se impulsa hacia afuera. Y eventualmente, si la estrella es suficientemente grande o el material está un poco alejado, pues ese material puede desprenderse. Como si una especie de viento lo, lo impulsara hacia afuera. Claro, esto se debe básicamente a los procesos internos. Y entonces, cuando el material eh, se aleja lo suficiente de la estrella, pues entonces puede básicamente irse a parar a la compañera en el sistema binario. Si es que la compañera está por ahí cerquita. Entonces, eh, de esta forma, la estrella que está por aquí perdería material que sería donado para que caiga en forma de material en acreción hacia el segundo miembro del sistema binario. Bueno, uh, esos son los procesos. El otro proceso se llama el desbordamiento del lóbulo de Roche y ese se debe a la interacción gravitacional entre los dos miembros del sistema. Imagínense esto, acá tenemos una de las estrellas, acá tenemos la otra estrella y lo que está aquí dibujado básicamente son las curvas equipotenciales de, del campo gravitacional que se genera a su alrededor. Esa gráfica se puede entender uh, como las curvas de nivel en un mapa de alturas. Esto es eh, como cuando uno observaba estos eh, mapas en donde nos señalaban eh, cómo iban las cordilleras en Colombia, cómo eran de alta las montañas en esas cordilleras, y cada color y cada línea indica alturas diferentes. Eh, para imaginarlo mejor, podemos hacer un dibujo tridimensional de, de este mismo sistema para obtener algo así. Ahora sí, creo que no se puede imaginar cómo es que es la gravedad funcionando en este sistema de, de dos estrellas. Aquí en este pozo hay una estrella, aquí en este pozo hay otra estrella. Y el material que esté por ahí alrededor de, de ese sistema, digamos por acá, pues tiende a caer hacia uno de los dos pozos porque la gravedad hace que quiera moverse en esa dirección. Ahora, la disposición de los pozos y su profundidad depende de la distancia entre los dos miembros del sistema binario y también de las masas involucradas. Lo que puede suceder es que en algunos sistemas las estrellas pues, sean con masa tan pequeña o estén tan alejadas como para que digamos que el material de una y el material de la otra estén confinados cada uno dentro de su propio pozo gravitacional, pero en algunos casos interesantes puede suceder que una estrella es suficientemente grande en tamaño como para que el material de ella alcance a tocar e incluso a, a irse en la dirección del pozo gravitacional del otro objeto. En ese caso, pues se presentaría entonces acreción debido a que este objeto dona material a través de el pozo gravitacional y a, a, a través de este punto que se llama el lóbulo de roche entonces a, a partir de ese, de ese punto el material comienza a caer hacia el otro, eh, el otro miembro del sistema binario o eh, eventualmente podría ocurrir que las dos estrellas sean tan tan grandes en tamaño como para que el material de las dos básicamente se comparta entre las dos material digamos que se mueve libremente entre un pozo y otro porque las estrellas son demasiado grandes. Eh, tal vez el caso más interesante en cuanto a lo que a acreción se refiere es este el de la mitad en donde una estrella es grande la otra es un poco más reducida de tamaño y entonces el material de esa estrella grande puede irse a caer hacia la otra estrella. En ese caso uno dice que pues existe acreción debido al desbordamiento del lóbulo de Roche y entonces, eh, básicamente, uno de los miembros del sistema binario, digamos la estrella que está aquí en amarillo, dona el material para que se caiga hacia el otro objeto. Ahora bien, resulta que ese proceso se puede dar entre eh, miembros de sistemas binarios en los cuales tenemos estrella acompañando a estrella. Pero también podría ocurrir eh, que existan sistemas binarios en los cuales una estrella esté acompañando a una estrella de neutrones. O una estrella esté acompañando a un agujero negro. En esos casos, pues también se da acreción y el material que cae hacia el objeto más compacto, pues en realidad eh, podría llegar a presentar emisiones de radiación electromagnética muy, muy fuertes. En el caso particular de agujeros negros o de estrés de neutrones, hay bastantes datos observacionales de sistemas binarios. Dentro de nuestra galaxia, veamos algunos de ellos para poder comparar. Acá tenemos la distancia Sol-Mercurio y vamos a ver diferentes estructuras de acreción a escala con esta distancia. Por acá tenemos algunos sistemas, por ejemplo, el XTE J1650 Raya 500, en donde podemos ver los dos objetos. Eh, que según esta escala están muy, muy cerca uno del otro. Recuerden ustedes que la distancia Sol-Mercurio es algo así como una tercera parte de una unidad astronómica. Y acá tenemos una distancia muy, muy pequeña comparada con esa distancia Sol-Mercurio. Lo mismo sucede básicamente con estos eh, otros cuatro sistemas. Por acá tenemos otros un poquito más grandes en cuanto a distancia, en cuanto a tamaño de, de los objetos. A acá hay una... Uh, un tamaño relativo de la estrella compañera y del de disco de acreción. Ahora, no ustedes que de todas formas siguen siendo pequeños comparados con la distancia entre Sol y Mercurio. Por acá tenemos otros en donde ya se ve mejor el asunto. Miren ustedes aquí el tamaño, por ejemplo, de esta estrella comparado con el tamaño del Sol. Esta estrella es una de aquellas eh, supergigantes. Y se ve claramente que es bastante grande comparada con el Sol. Pero de igual forma, la estructura de acreción alrededor de este objeto compacto también es bastante, bastante grande. Y la distancia entre ellos, pues ya, ya es un poco, digamos, comparable con la distancia Sol-Mercurio. Recuerden, todos esos objetos, estos sistemas, están dentro de nuestra galaxia. Bueno, estos otros que aparecieron ahora son eh, mucho más grandes en cuanto al tamaño de los objetos, al igual que en cuanto al tamaño del sistema mismo. Miren ustedes que, por ejemplo, para este GS 2023 más 338, la distancia entre uno y otro de los objetos ya es casi de la mitad de distancia entre Sol y Mercurio. Y el tamaño de la estructura de acreción y el tamaño de la estrella son grandísimos comparados con, por ejemplo, el tamaño... De nuestro Sol. Ahora, si estos ya son sorprendentes, imagínense, por ejemplo, estos otros. Tenemos aquí una estrella súper, súper gigante comparada con el Sol. Ahora, ustedes dirán por qué las estrellas acá tienen esa forma como de gota. Básicamente por lo de la acreción a través del lóbulo de Roche. Es que acá tenemos la estrella deformada por el pozo gravitacional del otro objeto. Entonces eh, toma esa forma típica como de gota. El material está aquí desprendiéndose y cayendo para acretar a este objeto compacto. Aquí, por ejemplo, en estos dos eh, casos, tenemos nombres como LMCX3 y LMCX1. En particular, este X3 o X1 nos indica que estos sistemas están emitiendo fuertemente. En rayos X, debido al proceso de acreción. Aquí apareció uno de los más conocidos en la literatura. Ese se conoce como Cygnus X1. Aquí lo que tenemos es una estrella que es una supergigante azul que está donando el material para que caiga hacia un, al parecer, agujero negro de masas estelares. Eh, y en su proceso de acreción, este material está emitiendo fuertemente en rayos X. Tanto así que debido a su nombre, signos X1, sabemos que es la fuente más brillante en rayos X en la constelación del Cisne. En este caso particular, pues como les decía, la estrella es una supergigante azul y el objeto compacto aquí es un agujero negro con una masa estimada alrededor de las 14 o 15 masas solares. Bien, y ahora sí, el último de los sistemas, que es este, el GRS 1915 más 105. Ese sistema es un sistema impresionante. Tenemos una eh, estrella súper gigante, con un tamaño muy, muy grande. Es, las, es la más grande que está aquí en esta gráfica. Entonces, ustedes eh, qué tan grande es comparado con el tamaño acá relativo del Sol? y una estructura de acreción alrededor de lo que parece ser un agujero negro que es enorme miren ustedes que eh, solamente eh, el diámetro del disco de acreción es mayor que la distancia Sol Mercurio este sistema pues es un sistema eh, monstruoso en donde pues, hay una gran cantidad de material cayendo hacia un agujero negro y por lo tanto mucha radiación que se puede observar aquí desde la Tierra. Ahora, en todos estos casos, el objeto compacto al cual el material está cayendo es bien sea un agujero negro de masas estelares o una estrella de neutrones. Pero qué sucede cuando tenemos un agujero negro supermasivo? Bien, ahí también ocurren procesos similares. Eh, los agujeros negros supermasivos, pues, son aquellos agujeros con millones o billones de masas solares que se encuentran eh, usualmente en el centro de las galaxias. Por allá, por allá muy adentro en el núcleo galáctico puede existir, y eso ocurre en casi todas las galaxias, un agujero negro supermasivo y alrededor todo ese material que se encuentra presente puede estar cayendo, acretando hacia el objeto central. Y en ese proceso de caída del material, pues como les he dicho ya varias veces, se calienta y entonces se emite radiación en forma eh, muy, muy fuerte. El proceso de acreción aquí para agujeros negros supermasivos es básicamente lo mismo que ocurre en el caso de los sistemas binarios, solamente que aquí no tenemos una estrella que donde el material, sino que es el material mismo que se encuentra disponible eh, dentro del núcleo galáctico. Pero eh, el proceso es eh, básicamente el mismo: es material cayendo, se calienta y emite radiación electromagnética. Eh, Tal vez la diferencia eh, o las diferencias más notorias son el tamaño, porque claramente eh, en uno de los casos, en el sistema binario, por pues lo que tenemos una estrella compañera que es donde material, y los tamaños pues, son tamaños típicos de las estrellas, mientras que en el caso de los agujeros negros supermasivos, lo que tenemos son tamaños enormes comparados con eh, los tamaños galácticos. Eh, la otra diferencia tiene que ver con el tipo de radiación que se emite. En el caso de eh, los agujeros negros estelares, el material se calienta lo suficiente como para dar lugar a la radiación en rayos X. Mientras que en el caso de los agujeros negros supermasivos, en el centro de galaxias, el material, eh, mientras va cayendo, eh, no se calienta tanto por los tamaños tan grandes involucrados y la radiación que emite llega a lo sumo a ondas... Eh, en el óptico o en el ultravioleta. En realidad, en muchas ocasiones, incluso eh, solamente alcanza a llegar a las ondas de radio. Ahora, un aspecto interesantísimo de los dos casos también es la formación de jets, jets eh, relativistas de partículas que son aceleradas en dirección perpendicular al disco de acreción. Estos jets se presentan tanto en el caso de agujeros negros estelares como en el caso de agujeros negros supermasivos. De nuevo la diferencia son los tamaños. Aquí estos jets tienen tamaños típicos de los años luz, mientras que en el caso de los agujeros negros supermasivos, estos jets pueden tener tamaños de miles, cientos de miles o incluso millones de años luz, en algunos casos pues extremos que se han observado. En cualquiera de los dos casos, la radiación que producen esas partículas aceleradas eh, cae en las ondas de radio. En la actualidad se conocen muchos agujeros negros supermasivos, porque como les digo existen en casi todas las galaxias. Por ejemplo, acá tenemos una eh, fabulosa fotografía del Hubble otra vez, en donde se puede ver casi casi el disco de acreción o la estructura de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo en esta galaxia que se llama NGC 4261. Eh, si ustedes notan, pues en realidad esto es una ampliación extraordinaria de lo que sucede aquí en básicamente un puntico. Eh, toda esta manchita blanca que está aquí es la galaxia en sí. Acá en la ampliación podemos ver casi, casi que el objeto central y la estructura de acreción. Y eh, estas dos manchas naranjas, amarillas hacia arriba y hacia abajo corresponden a los jets relativistas, esas partículas aceleradas que emiten en ondas de radio. Ahora miren ustedes los tamaños involucrados, ¿no? acá tenemos la escala de la fotografía, esta rayita mide 88.000 años luz. Esto quiere decir que cada uno de estos jets mide, no sé, tal vez algo así como unos 50.000 años luz o algo así. Y también, pues aquí eh, vale la pena notar que la estructura de acreción es más grande que 400 años luz. Eh, en realidad, el radio de esa estructura puede ser del orden de los 500 años luz. Ahora podemos hablar un poquitico más acerca de la estructura de los discos y, y cómo es que se estudia este, estos procesos de acreción. En particular en los casos más energéticos, en el caso de los agujeros negros como objetos centrales o estrellas de neutrones o aún mejor super agujeros negros. Nada, en, en cualquier caso... Uh, los discos de acreción están formados por partículas que están eh, interactuando gravitacionalmente con el objeto central. La diferencia eh, grande entre un disco de acreción y lo que sucede con el material, por ejemplo, dentro de una estrella, es que en la estrella el material que se encuentra sujeto a la gravedad está digamos, en equilibrio debido a que la gravedad está balanceada por la presión radial. Mientras que en el caso del de material dentro del disco de acreción, pues eh, ese material está dando vueltas y no necesariamente la gravedad está completamente eh, balanceada por la presión de las capas internas del disco de acreción, sino que eh, de repente pueden ocurrir procesos acá internos del material dentro del disco que hacen que, por ejemplo, haya una redistribución del momento angular o un intercambio de energías, de tal manera que las partículas vayan acercándose cada vez más hacia el objeto central y pues de repente se acerquen lo suficiente como para que inevitablemente caigan hacia ese objeto. Eh, para poder entender un poquitico mejor esto, podríamos recordar algo de la, de la física básica eh, al describir el movimiento de partículas alrededor de una fuente de gravedad. Eh, y esto es básicamente eh, física newtoniana. Eh, las partículas que se mueven alrededor de un objeto central interactuando con la gravedad de este objeto, pues se mueven eh, o se pueden mover en órbitas circulares cuya velocidad o cuya frecuencia angular de movimiento está determinada por la masa del objeto central y la distancia a la cual están dando vueltas. Bueno, esta g que está aquí, como siempre, es la constante gravitacional de Newton. Ahora bien, en particular, esta que está aquí es la frecuencia del movimiento, en, en este caso de, de órbitas circulares. Es la que se conoce como la frecuencia Kepleriana del movimiento. Y como ustedes pueden ver, depende de eh, la raíz cuadrada de r a la menos 3, la distancia al cubo por allá abajo. Eh, esto quiere decir que si yo grafico la... Eh, frecuencia que plena el movimiento en función de la distancia a la cual se está moviendo, pues tengo una curva eh, en esta forma. Una curva que depende de r a la menos 3 medios. Eh, eso quiere decir que cuanto más lejos estoy, menor es la frecuencia y por lo tanto menor es la velocidad eh, tangencial que tiene el objeto dando vueltas alrededor del de cuerpo central. Por otra parte, eh, el momento angular se comporta de una forma diferente. Ese momento angular de las partículas en rotación alrededor de, del objeto central eh, va como R a la un medio. Por lo tanto, la curva tiene esta, esta forma típica. Lo que quiere decir esto es que objetos muy adentro tienen momentos angulares pequeños y objetos afuera tienen momentos angulares más grandes. Esto básicamente es por la dependencia con, con el radio. Y bueno, la pregunta es si esto eh, qué implica para el proceso de acreción. Pues resulta que para que el material caiga hacia el objeto central, él tiene que perder momento angular. Es decir, si tengo una partícula moviéndose por aquí a esta distancia, tiene un momento angular grande. Y si yo quiero que esa partícula caiga hacia el objeto central, ella tiene que deshacerse de momento angular para poder lograr este valor de momento angular y por lo tanto moverse a esta distancia del objeto central. Entonces, eh, quiere decir que para que eh, exista la acreción dentro del disco de acreción, tiene que haber un proceso que permita, bien sea la pérdida de momento angular o bien sea una redistribución del momento angular dentro de los componentes del mismo disco de acreción. Ese tipo de proceso pues, puede eh, surgir de, de varias situaciones. Puede verse, por ejemplo, a la interacción de las partículas mismas, algo así como colisiones entre ellas o algún tipo de interacción entre ellas que eh, se modele de alguna forma como fricción podría ser. Entonces hay una fricción, hay una pérdida de energía y de repente hay también una redistribución o pérdida de momento angular aunque también se han considerado otras situaciones en las cuales la existencia de campos eléctricos o magnéticos, debidos por ejemplo a la estrella en el centro, el objeto compacto en el centro de la estructura, o debido al mismo disco de acreción, entonces esos, esos campos magnéticos y eléctricos podrían lograr manifestarse eh, como un, eh, un proceso de redistribución del momento angular, haciendo que la acreción sea posible. Entonces... Eh, para que la estructura de acreción exista y se produzca la acreción, es decir, la caída eh, del material hacia el objeto central, debe existir al, a, al menos gravedad, esa es obvia porque tiene que haber un objeto central que produzca esa interacción y que el material quiera caer hacia allá. Va a haber una presión, presión debido a las capas internas del disco de acreción, que no dejan caer las capas externas. Debe haber una fuerza rotacional porque pues, la estructura misma está dando vueltas alrededor del objeto central, y debe haber un proceso disipativo o de redistribución de momento angular que permita que el material finalmente caiga hacia el objeto central. En cuanto a las características mismas del, del disco de acreción, se suelen eh, citar cosas como estas. El espesor relativo, esto quiere decir eh, qué tan... Eh, grueso es el, o sí, qué, tan, qué tan ancho es el disco de acreción con respecto a su tamaño radial. Eh, se suele definir la razón de acreción adimensional, esto es cuánta masa cae finalmente en el objeto central por unidad de tiempo. Se suele definir la profundidad óptica, es decir, qué tan opaco luce ese, ese, esa estructura de acreción. ¿Qué tan importante es la advección? Recuerden que la advección es el transporte de energía debido al material mismo. Entonces, ¿qué tan importante es la advección comparada con la transmisión de energía a través de radiación? ¿Cuál es la importancia de la presión de radiación? O sea, ¿qué tanto influye esta radiación que se está emitiendo en la estructura misma de acreción? ¿Cuál es la ubicación del borde interno? Y finalmente, ¿cuál es la eficiencia de la acreción? Es decir, eh, de la energía que se está transformando, eh, cuánta finalmente se emite en forma de radiación electromagnética y cuánta se pierde en otras eh, formas. De acuerdo con las características físicas, uno puede clasificar las estructuras de acreción. Por ejemplo, están los discos gruesos. Discos gruesos en los cuales, pues, el parámetro de, de, de grosor es grande. En este caso, pues la estructura no es un disco es que uno llama planos, sino que más bien toma la forma como de una dona, o dicen entonces de un toro. Es claramente un disco eh, grueso. Y, y en estos casos de discos gruesos, la eficiencia es bastante pequeña. Entonces, lo que esto quiere decir es que, eh, pues en realidad, eh, mucha energía que se está transformando en el proceso de acreción, no se emite en forma de radiación electromagnética, sino que se pierde en otras formas. Por otra parte están los discos eh, delgados, en los cuales pues h es muy muy pequeño, entonces el disco es bastante bastante delgado y ahí la eficiencia es del orden de 0.1. Existe otra clase de discos que se llaman los slim disc traduciría también algo así como delgados, eh, pero no tan delgados en donde h es del orden de 1, y en donde entonces la eficiencia es menor que 0.1. Y finalmente están las estructuras de acreción dominadas por advección, en donde el h es menor que 1 y la eficiencia es mucho menor que 0.1. Eh, en este caso, aunque se parecen, digamos, algunas características al disco e grueso o al, o al toro, de acreción. En este caso, en realidad gran parte de la transmisión de energía se debe al proceso de advección. Esto lo que tiene como consecuencia es que uh, las características mismas del disco de acreción hacen que no sea tan fácilmente observable como en los casos anteriores. Ya habiendo visto esto de las clases de estructuras de acreción, uno se podría preguntar, por ejemplo, qué tipo de estructura es la que existe en el caso del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Bien, las observaciones indican que las características allá en el núcleo de nuestra galaxia no son las adecuadas para que haya una gran cantidad de radiación. Eso querría decir ya de entrada que, por ejemplo, un disco delgado tal vez no sea la mejor opción, sino que de repente lo que haya dentro de nuestra galaxia puede ser algo así como un disco grueso o de repente una estructura dominada por advección. Otras características importantes en la estructura de acreción y que definen finalmente cuál de ellas tenemos es el proceso mismo de enfriamiento, es decir, el proceso que da lugar a la pérdida de energía o pérdida de momento angular o redistribución del momento angular dentro de la misma estructura de acreción eh, lo que se observa es que en el caso de discos eh, delgados los procesos de enfriamiento típicos son el de advección y el de radiación de cuerpo negro claro eh, este es el más interesante la de radiación de cuerpo negro es el que más nos interesa porque es precisamente el que produce la radiación electromagnética que yo voy a ver desde afuera por otra parte, en el caso de los discos gruesos y las estructuras dominadas por advección, lo que se tiene es que el proceso de enfriamiento también puede incluir una componente de bremsstrahlung o eh, radiación eh, de frenado. En este caso, pues las partículas del disco eh, son frenadas por las interacciones dentro del mismo disco de acreción y eso produce emisión eh, electromagnética. Y también pueden existir procesos como el de dispersión Compton en el cual entonces hay interacción de partículas eh, con fotones. Entonces eh, los fotones que llegan y, y colisionan con esas partículas materiales, pues entonces pierden parte de su energía. Y ya para terminar, les voy a contar a, acerca de dos casos observacionales muy interesantes, en los cuales se puede ver eh, la utilidad de estas emisiones debidas a acreción eh, para conocer las características físicas de... Eh, sistemas particulares el primer caso es el de m33x7 esto es una fuente de rayos x que queda en el objeto m33 bien m33 es esta eh, galaxia una galaxia eh, espiral y ahí dentro de esa galaxia se encuentra ese objeto M33X7, que es un sistema binario eh, con una fuerte emisión en rayos X. Resulta que eh, si se observa ese, eh, este objeto M33X7 en diferentes frecuencias, podemos ver algo como lo que está aquí en esta imagen, en donde tenemos una superposición de una imagen invisible y una imagen en rayos X. Está superpuesta. Si solamente vemos la componente de visible, lo que se obtiene es esto. Y si solamente tomamos la imagen en rayos X, vemos esto. Ah, creo que se nota claramente que la emisión en rayos X es extremadamente fuerte. Y qué es lo que está ahí. Pues básicamente las observaciones han indicado que lo que está allá es un sistema binario en donde hay una estrella eh, supergigante azul con una masa de algo así como 70 masas solares acompañada de un objeto compacto que tiene una masa estimada de alrededor de 15 masas solares. Ahora, eh, esta masa de 15 masas solares para un objeto compacto ya le hace a uno eh, pensar en que este tal vez sea un agujero negro de masa estelar. Eh, y, y seguramente lo es, porque eh, este valor está muy por encima del límite eh, de Oppenheimer-Volkoff-Tolman. Entonces no será seguramente una estrella de neutrones, sino que más bien será un agujero negro. Eh, lo interesante es que eh, en este caso hay unas eh, observaciones muy, muy detalladas en las cuales se ha comprobado que el sistema es casi eclipsante según lo vemos nosotros. Eh, esto quiere decir que, desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, eh, el objeto compacto pasa casi, casi por delante de la estrella visible eh, mientras se está moviendo el sistema binario unos alrededor del otro. Eh, acá tenemos la representación de lo que sucede. no Tenemos aquí el agujero negro con su estructura de acreción alrededor y vemos como casi que pasa por eh, digamos, por enfrente de, de, de la estrella según lo vemos nosotros. Eh, está un poquito inclinado, ¿no? pero es apenas eh, unos cuantos eh, grados. Y como para darnos una idea de los tamaños involucrados, aquí de nuevo está la distancia Sol-Mercurio como referencia. Ven ustedes que esa estrella en realidad es enorme. ¿no? Eh, el diámetro de esa estrella es casi la mitad de distancia entre Sol y Mercurio. Bien, este, este sistema es sumamente interesante y lo más bonito de todo es que al ser eclipsante, entonces eh, hay muy buenos datos eh, en cuanto al movimiento de los, de, de los eh, dos miembros del sistema binario. Bien, el, el otro ejemplo es el de NGC4258. Este es muy interesante por la forma misma del disco de acreción. Eh, NGC 4258 es una galaxia espiral. Eh, está algo así como 23 millones de años luz de nosotros, o sea, algo así como 7 megaparsec. Acá tenemos un, un campo del Hubble en donde vemos a NGC 4258. Y vemos otra galaxia que se llama NGC-4217. Bien, si nos concentramos en NGC-4258 y la observamos ahora en otras frecuencias, podemos obtener ese tipo de imagen. Aquí hay una composición de infrarrojo, rayos X, visible y ondas de radio. El color rojo corresponde al infrarrojo. Los rayos X son el color azul en la fotografía las ondas de radio están en púrpura y el visible está en amarillo. Eh, creo que lo más interesante del asunto es eh, ese tipo de radiación en rayos x. ¿no? todo esto azul que está aquí son rayos x. claro, además de las fuentes puntuales que observamos acá dentro de esa galaxia, tenemos una fuerte componente en el núcleo y en esta, en esta región, y en esta región, rayos x. Lo interesante, de nuevo, ocurre allá en el núcleo, en donde hay un agujero negro supermasivo, al parecer. Y entonces, ¿qué pasa si hacemos un zoom en esa dirección? Pues lo que vemos es esto. Esto que está acá es una imagen eh, producida con datos experimentales, en donde se representa el agujero negro central y el disco de acreción a su alrededor además de lo que parecen ser unos eh, indicios de jets relativistas. Pero bueno, vamos por partes. Eh, primero, ah, hablemos de la escala. Miren ustedes aquí la escala de, de la gráfica. Eh, Esos son 0.5 años luz. Y esto corresponde básicamente al tamaño de, de la región interna del disco de acreción. 0.5 años luz con interferometría de muy grande base, o sea, la famosa BLBI, que se puede hacer con los radiotelescopios eh, aquí en la Tierra, se ha logrado observar la emisión de megamasers del disco de acreción. ¿Qué es esto de los megamassers? Los megamasers son el equivalente de los láseres, es decir, esta emisión estimulada, pero no en el visible, sino en el microondas, y producidas básicamente por el vapor de agua. Los megamásers han sido observados en el disco de acreción, y entonces lo que resulta es que con la observación detallada se ha podido ver el corrimiento a rojo de esta región, y de esta región del disco de acreción. Por eso los colores rojo y azul por acá, o verde por acá en el medio. Claro, como ustedes ya saben, eh, el corrimiento al rojo significa entonces que estos puntos están alejando de nosotros, mientras que el corrimiento al azul indicaría que estos puntos están acercando hacia nosotros. Claro, eso lo que indica es que el disco de acreción está girando en esta dirección. Bien, es hora de esperar, el disco de acreción pues debería estar girando, pero aquí debido a nuestra posición con respecto a ese sistema, pues se puede medir de, de forma muy interesante y muy precisa la velocidad de las partículas dentro de ese disco de acreción. Y ya vamos a ver una gráfica de, de, de cómo es el movimiento. Ah, claro, corrimiento al azul, corrimiento al rojo, y esas partículas de aquí no tienen corrimiento ni azul al rojo porque pues están en su movimiento Digamos, en dirección eh, perpendicular a nuestra dirección de observación. Acá tenemos un, una gráfica eh, tomada con datos experimentales de ese disco de acreción. Uh, lo primero mm, son los tamaños. Acá tenemos eh, la posición angular en miliarcosegundos. Acá la posición también angular en miliarcosegundos. Y entonces ya de entrada creo, creo que uno puede ver que este disco es delgado. La relación entre el ancho y el radio es del orden de 10 a la menos 3. Claro, lo que sucede es que los puntos están, digamos, distribuidos de una forma extraña. Si ustedes notan, no es un disco completamente plano, sino que presenta algo de desviación. Los colores en esta gráfica indican entonces el corrimiento, bien sea el azul o bien sea el rojo. De nuevo, significa que esos puntos están alejando de nosotros, mientras que esos puntos están acercando hacia nosotros. Eh, la escala de velocidades se puede ver en esa escala de colores. Si ustedes notan, pues entonces tenemos velocidades del orden de los cientos, o por aquí miles de kilómetros por segundo. Cientos o miles de kilómetros por segundo. Eh, digamos que son velocidades grandes, ¿no? son bastante grandes para nuestro estándar, aunque no son tan grandes para otros eh, sistemas eh, astrofísicos. Eh, lo interesante de esto es que tenemos aquí un, un, un claro conjunto de, de datos en donde tenemos distancia al objeto central, tanto por este lado como por este lado, y también velocidad de movimiento. Y en particular, Aquí para estas componentes azules o para esas componentes naranjas y rojas, la velocidad que estamos registrando es, en últimas, la velocidad tangencial de las partículas en el disco de acreción. Entonces uno puede hacer un gráfico de velocidad eh, tangencial contra eh, radio o también velocidad angular contra radio. Y el resultado es este que está aquí. Noten ustedes que la curva que se sigue corresponde casi que precisamente con la línea que está ahí dibujada, que es la curva de rotación kepleriana que ya habíamos mostrado hace un rato. Y entonces ustedes cómo los puntos experimentales se ajustan casi que perfecto a esa curva kepleriana. Eso nos dice muchas cosas, no. Estamos hablando de un sistema en el cual el objeto central es un agujero negro supermasivo, la gravedad está en su régimen, digamos que fuerte. Pero la curva Kepleriana sigue describiendo bastante bien el movimiento de esas partículas en el disco de acreción. Bueno, tam también lo ajusta que con base en esta curva uno puede estimar la masa del objeto central. Y, eh, digamos que haciendo el ajuste, eh, el resultado es que el agujero negro supermasivo tendría una masa de algo así como 3.6 por esas las siete masas solares. Esto es 36 millones de masas solares. Una masa pues en realidad enorme. Eh, tal vez lo, lo aún más interesante de este disco de acreción es que las mediciones detalladas de la posición de los masers, eh, como vimos en la gráfica anterior, permiten ver que el disco no es plano, no es completamente plano, sino que tiene una torcedura, está desviado de ese plano. Eh, dice uno que precisamente es un disco doblado la reconstrucción de estos y más datos que se han obtenido permiten digamos, dibujar el disco de acreción como de esta forma. no es un disco plano, es un disco bastante desviado, bastante torcido. bien. Eh, que, pues para mí tal vez simula más lo que pasa como con un sombrero con el ala, un sombrero mexicano o algo así. Eh, bien, bien torcido, no? Es una característica bien interesante porque uno siempre se imagina que la estructura de acreción va a ser bastante plana, cierto, bastante restringida a un plano y no este muestra eh, al igual que otras fuentes de otros objetos en el universo que los discos pueden estar bastante torcidos y eh, es, esa, ese torcimiento, esa desviación del plano puede tener manifestaciones eh, bien interesantes en cuanto a la radiación que producen, eh, en particular cuando el material se acerca mucho a la fuente de gravedad, ya en las últimas etapas antes de caer completamente. Entonces, eh, este, esta desviación del plano produce unas oscilaciones eh, llamadas cuasi periódicas que mm, permiten eh, obtener algunas características físicas del objeto central, como por ejemplo un eh, mayor detalle de la masa y también la posibilidad de estimar el momento angular del objeto central y bueno eh, finalmente el último ejemplo que les voy a mostrar el día de hoy tiene que ver con la colaboración del event horizon telescope que hace ya más o menos año y medio nos mostró la primera imagen de una estructura de acreción aún más interesante y como todos sabemos en abril del año pasado el event horizon telescope nos mostró lo que estaba sucediendo en el centro de una galaxia llamada M87. M87 es una galaxia tipo elíptica eh, que se encuentra ubicada a algo así como 56 millones de años luz de nosotros. Eh, en esta galaxia, pues ya desde hace algún tiempo se sabía eh, existe un agujero negro supermasivo que pues siempre se ha considerado como uno de los más grandes dentro del universo. Eso se sabía porque pues, las emisiones en ondas de radio y en particular los jets relativistas indicaban que allá había un proceso energético muy muy fuerte que pues solamente podía ser explicado si había una fuente de gravedad extrema. Y pues claro, en el año 2019, esta colaboración del Event Horizon Telescope nos mostró esta imagen la primera imagen de un agujero negro directamente en la que se puede observar claramente la estructura de acreción, la estructura de acreción alrededor de ese objeto que pues no está iluminando y pues acá se puede distinguir claramente cómo el movimiento eh, de rotación influencia la radiación haciendo que una parte esté más brillante que la otra. Eh, esto es claro indicio pues de movimiento rotacional. Y pues bien, eh, creo que eso demuestra que la creación está presente en casi que de todo el universo, en muchos, muchos sistemas, en todos los niveles, desde los sistemas planetarios, los sistemas estelares, sistemas binarios e incluso a nivel galáctico con los agujeros negros supermasivos y este material que puede estar cayendo. Entonces, pues nada, con eso yo me despido y quedo atento a sus preguntas. Eh, solamente me queda, eh, como siempre, indicarles que eh, nos pueden seguir al Observatorio Astronómico Nacional en las cuentas de Instagram, en Facebook y en Twitter, eh, pues para que conozcan más de lo que hacemos, más de lo que estudiamos, eh, los eventos que se realizan y las oportunidades pues, de estudiar astronomía en el observatorio. Y muchas gracias.